la siguiente etapa de nuestra investigación en busca de la Iglesia de Cristo, vamos a encontrar las pistas o características que Jesucristo nos dejó para poder identificar a su Iglesia. Primera característica, la universalidad. La Iglesia de Cristo debe ser universal porque Cristo es el Salvador de todos. Él es el único mediador entre Dios y todos los hombres. Él es el único Salvador para todos. Por eso la Iglesia de Cristo es el instrumento de salvación querido por nuestro Señor para todos, como fue la barca de Noé en los días del diluvio. La universalidad de la Iglesia está basada en las últimas palabras de Cristo a su Iglesia, como leemos al final del Evangelio de San Mateo en el capítulo 28. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cristo termina su misión en la tierra y confiere a la Iglesia, a sus apóstoles, todo poder. Es decir, poder divino, poder para atar y desatar, poder de santificar, enseñando todo lo que Cristo nos enseñó, y no solo la Biblia. La Iglesia universal es aquella que predica todo, a todos, todo el tiempo. No puede ser una Iglesia universal una Iglesia que predica la sola Biblia. No puede ser una Iglesia universal una Iglesia que comenzó la semana pasada, porque no enseñó todo a todos los hombres que han existido en el pasado. Precisamente por eso la Iglesia católica se llama a sí mismo católica. Católica significa universal. Segunda característica, apostolicidad. Jesucristo había sido enviado embestido de poder y autoridad divinas, y con el mismo poder y autoridad divinas enviaba a sus discípulos. Por eso dijo: quien a vosotros oye, a mí me oye. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Él era sacerdote, profeta y rey. Es decir, tenía poder de santificar, poder de enseñar y poder de regir o gobernar. Cristo pues estableció una Iglesia regida por unos maestros, los apóstoles, y ellos tenían autoridad para regir, enseñar y santificar. Lean Juan capítulo 20, versículo 21, donde dice: como mi Padre me envió, así os envío yo. Ahora bien, ¿cómo darle continuidad a esa Iglesia? ¿Qué iba a pasar cuando muriera el último de los apóstoles? Algunos creen que la Iglesia se acabó cuando murió el último de los apóstoles, y que de ahí en adelante ya cada quien podía fundar su propia Iglesia con la Biblia. Pero eso no puede ser verdad, porque como acabamos de decir en la explicación anterior, Cristo había mandado a los apóstoles a predicar a todos los hombres de todo el mundo. Y los 11 apóstoles por sí mismos nunca hubieran podido cumplir con ese mandato. En primer lugar, porque el mundo conocido de entonces no era el que nosotros conocemos ahora. En segundo lugar, porque el nuevo mundo, es decir, América, no se descubrió sino hasta muchos siglos después. Y en tercer lugar, porque para predicar a todos los hombres, quiere decir todos los hombres de todos los tiempos. Y Cristo no hizo a ninguno de sus apóstoles inmortales. Precisamente por eso, la única manera de cumplir con el mandato de Cristo era nombrar sucesores. Por esta razón es que después de la muerte de Judas, lo primero que hicieron los apóstoles, con Pedro a la cabeza, fue nombrar oficialmente un sucesor. Vamos a leer esto en el libro de los Hechos, capítulo 1, del 15 al 25. Uno de aquellos días,
Pedro, puesto en pie ante los hermanos, ya que el número de personas congregadas con el mismo propósito eran de unas 120, les dijo: Por tanto, es preciso que uno de los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de entre nosotros al cielo, uno de ellos tiene que ser con nosotros testigo de su resurrección. Presentaron a dos, a José llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar en el ministerio del apostolado el puesto del que Judas desertó para irse a su propio puesto. Les repartieron las suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. La razón de nombrar sucesores de una manera oficial y continua no era nada más para poder cumplir el mandato de Cristo de predicar a todos los hombres de todos los tiempos, sino que servía para algo más importante, que era preservar a la iglesia en su identidad. Lo que quería era impedir que cualquiera se autonombrara maestro de la buena nueva, sin de verdad serlo. Cristo mismo sabía que se iban a tratar de infiltrar falsos profetas. En el capítulo 24 de San Mateo nos dice: porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes signos y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Mirad que os lo he dicho. Y esto ya sucedía en tiempos de Pedro y de Pablo. Escuchen lo que Pablo dice en la carta a Tito: porque hay muchos rebeldes, vanos habladores e embaucadores, sobre todo entre los de la circuncisión, a quienes es menester tapar la boca, porque son hombres que trastornan familias enteras, enseñando por dinero lo que no deben. Entonces vean, hermanos, cómo solo pertenecen a ese grupo de apóstoles, a ese colegio apostólico, aquellos que son elegidos y seleccionados. Sin lugar a dudas, una de las funciones más importantes de ese colegio apostólico es precisamente la elección del jefe y cabeza de los apóstoles, aquel que será o sería el sucesor de Pedro. Para entender esta cadena de continuidad, hay que entender cómo se elige uno más de estos eslabones, podríamos llamarlo, cómo es que un hombre es elegido como vicario de Cristo, como jefe de la iglesia. Para elegir papas no hay discursos, ni lista de candidatos, ni campañas electorales, nada de debates, ni amenazas, ni discusiones, contradicciones. Lo único que se puede asegurar es que todos los cardenales son potencialmente elegibles por igual. Cada uno de los cardenales tiene como único testigo a Dios y su conciencia. La decisión de cada uno se guarda para sí. Se anota en el boletín secreto de voto que ningún otro votante conoce ni conocerá jamás. Habemus Papam. Cardinalem Wojtyła. Lo hanno chiamato di un paese lontano. En esta ocasión, la Iglesia Católica se enteraba que un cardenal polaco había sido elegido como el nuevo papa, el nuevo sucesor de Pedro, y que había escogido el nombre de Juan Pablo II. Pero, ¿por qué Karol Wojtyła, ese cardenal de Cracovia, Polonia, se iba a llamar desde ahora en adelante
Juan Pablo II, en homenaje a su predecesor inmediato y muy querido por todos los italianos, Juan Pablo I. Y si seguimos para atrás en la historia, nos encontramos con una cadena ininterrumpida de sucesores de la sede apostólica que conecta directamente con Cristo. Veamos esto. ¿Por qué Juan Pablo I escogió ese nombre? Porque antes de él hubo uno que se llamó Pablo, Pablo VI, y otro que se llamó Juan XXIII. Ellos fueron los papas del concilio. El papa anterior a Juan XXIII fue Pío XII, el papa de la Segunda Guerra Mundial. Y si sabes contar y te remontas en el tiempo contando los papas con este nombre de Pío XII, a Pío XI, a Pío X, hasta llegar a Pío I, así de pío en pío vas a llegar al gallinero. Es decir, al año 158 de la era cristiana, la era postapostólica, cuando todavía vivían muchos que habían conocido a los apóstoles. Pero cerremos de una vez la cadena. Antes de Pío I, Higinio. Antes de él, Telésforo, Sexto, Alejandro, Evaristo, Clemente, Anacleto, Lino y finalmente Pedro. El apóstol a quien Cristo dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Para entender esta línea de continuidad apostólica, no hay nada como contemplar los muros de la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma, donde se encuentran los medallones en mosaico con la figura de cada uno de los papas que han custodiado el rebaño de Cristo durante más de 2000 años. 266 papas en total, desde San Pedro hasta Juan Pablo II. En estos muros están también esperando los medallones vacíos para los futuros papas que la Providencia tenga destinados hasta que Cristo venga. Otro aspecto de la apostolicidad de la Iglesia de Cristo es el poder de designar presbíteros. Las comunidades judías tenían siempre a la cabeza como autoridad al grupo de los ancianos, que en griego se dice presbíteros. De ahí viene que Pablo y Bernabé nombraran presbíteros para que dirigieran las iglesias. Como dice Hechos, capítulo 14, versículo 23. Designaron presbíteros en cada iglesia. Y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Y la carta a los filipenses, también desde el primer versículo, habla de episcopos y diáconos. Lo importante no es saber las citas, sino ver cómo la iglesia desde sus inicios se regía por una jerarquía, por una autoridad que emanaba de los apóstoles. Y no provenía de saber más o menos Biblia. La autoridad de enseñar no les venía de la Biblia, sino de los apóstoles por imposición de las manos. Por eso San Pablo le dice a Tito, no te precipites en imponer a nadie las manos. No te hagas partícipe de los pecados ajenos. Consérvate puro. Como ven, siempre ha habido una sucesión de autoridad desde los primeros días de la Iglesia. Los apóstoles elegían y delegaban autoridad a quienes consideraban aptos y dignos para ejercer una función dentro de la incipiente Iglesia. Por eso, cuando preguntamos de dónde les viene la autoridad a los pastores que no son católicos, nos referimos a este tipo de autoridad, que viene de arriba, inferida de los apóstoles. El número 7 del documento de la Dei Verbum, del Concilio Vaticano II, dice, Dios quiso que lo que había revelado a todos los pueblos se conservara íntegro y pasara y fuera transmitido a todas las generaciones. Por eso Cristo, plenitud de la revelación, mandó a sus apóstoles a predicar todo el Evangelio como fuente
de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta. Este mandato se cumplió fielmente, dice el documento. ¿Cómo? Pues si Cristo les mandó a predicar, debía ser predicando. Por eso continúa el documento. Los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que Él les enseñó. Con esto queda más o menos explicado por qué la iglesia que Cristo nos dejó tiene que tener una continuidad apostólica. Tercera característica de la iglesia, la santidad. Primero hay que distinguir la santidad de Dios de la santidad de todo lo demás que no es Dios, es decir, personas o cosas. Dios es santo por sí mismo. Por eso, solo a Él cantamos en la misa, Santo, 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 Señor Dios omnipotente. Todo lo demás no es santo por naturaleza, sino son santos por su relación con Dios. Es esta participación en la santidad de Dios con Dios la que nos santifica y nos hace santos. La Iglesia es santa por su origen, porque tiene como fundador al mismo Cristo y Él se entregó, dio su sangre para santificarla. La Iglesia es santa por sus medios. Es en la Iglesia donde encontramos la plenitud total de los medios de salvación, donde conseguimos la santidad por la gracia de Dios. Es santa también por su doctrina, porque es la doctrina de Cristo, el Santo. Ahora bien, mientras la Iglesia es santa en plenitud, en su origen, en sus medios y en su doctrina, no lo es en sus miembros. Por eso el Catecismo aclara en el número 825, la Iglesia en efecto ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. En sus miembros la santidad perfecta está todavía por alcanzar. Muchos podrían decir de memoria el nombre de, no sé, dos o tres papas del siglo oscuro de la Iglesia. Papas que fueron guerreros, que tuvieron amantes, que eran más reyes mundanos que siervos de Dios. Nosotros no negamos eso. Pero es necesario ver el cuadro completo y reconocer que entre los 265 papas que han habido, hay 78 santos y 31 mártires que dieron su sangre por Cristo. Díganme ustedes, ¿qué otra comunidad o grupo religioso puede gloriarse de tener un porcentaje tan alto de mártires y santos? Cuarta característica, la unidad. ¿Cómo practica la unidad la Iglesia Católica? De muchas maneras. Primero, unidad de fe, creer. Segundo, unidad de doctrina, creer y practicar. Tercero, unidad de autoridad, el Papa, vicario de Cristo. Cuarto, unidad de comunión, la misma Iglesia en todo el mundo. Primero, unidad de fe, creer. Todos los cristianos creemos que la Biblia es palabra de Dios, que la Biblia dice la verdad. Sin embargo, los cristianos bíblicos, esos que afirman solo creer en la Biblia, son precisamente los que no se pueden poner de acuerdo entre ellos en cuál es esa verdad que la Biblia enseña. Resulta que según ellos, cualquiera que lea la Biblia puede descubrir sin ayuda del magisterio cuál es la verdad. Pero el hecho claro y evidente es que ellos mismos no se pueden poner de acuerdo en cuál es esa verdad. Si estuvieran de acuerdo en cuál es esa verdad que enseña la Biblia, todos los cristianos bíblicos, evangélicos y todos los que dicen que solo aceptan lo que la Biblia dice, formarían una sola iglesia.
Si están divididos es porque todos quieren dar su opinión y enseñar su opinión. Las opiniones son infinitas. La opinión divide. En cambio, la verdad es una. La verdad nos une. Nosotros, los católicos, profesamos un mismo credo, el símbolo de los apóstoles, que no es sino una síntesis de la Biblia. Tenemos, pues, como dice San Pablo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. La unidad de la fe se muestra por el credo que rezamos en misa. Ese mismo credo se profesa en todas las iglesias católicas, en todas las lenguas del mundo. Por eso no solo estamos unidos en el espacio, sino también en el tiempo. Nuestro credo, símbolo de la fe, fue profesado por todos los cristianos desde los orígenes de la iglesia. Es el credo niceno. Niceno constantinopolitano, es decir, no es un credo inventado o ideado por la Iglesia Católica Romana, sino es el credo de los cristianos, de todos los cristianos, cuando todos formábamos una misma Iglesia y que fue adquiriendo la forma actual en esos concilios de Nicea en el año 350 y el de Constantinopla en el año 692, muchos años antes de que existiera las iglesias de la sola Biblia. Segundo, unidad de doctrina, creer y practicar. Esto siempre ha sido claro, pero más lo es con la edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Ese catecismo contiene todo lo que un cristiano católico, que en verdad quiera hacerlo, debe creer y practicar. Después del concilio surgieron algunos problemas, un poco de confusión, de desasosiego, porque ya no sabían ni lo que debían de creer. Y no lo sabían no porque la iglesia no lo enseñara claramente, sino porque creían más en las revistas que a los documentos de la iglesia que nunca se molestaron en leer. Pero el catecismo ya acabó con esa confusión. El catecismo no es, como algunos piensan, un libro escrito por el Papa o por algunos allegados al Papa. Ni siquiera es un libro escrito por los obispos, sino que es lo que los cristianos han aprendido en 2000 años de lectura, meditación y práctica del Evangelio de Cristo. Nuestra fe, pues, no nos une nada más a nosotros los católicos de este siglo, sino que nos une a todos los cristianos de todos los tiempos. Es la fe milenaria, y esa fe milenaria está resumida, sintetizada y actualizada de acuerdo al Vaticano II, a los nuevos tiempos, en el Catecismo de la Iglesia Católica. Tercero, unidad de autoridad. El Papa, Vicario de Cristo. Esto es quizá lo más sorprendente, porque vivimos en unos tiempos en que a nadie nos gusta obedecer. Cada quien quiere tirar para su lado y ser independientes. Sin embargo, ¿cómo pues se explica que casi 1,000,000,000 de católicos reconozcan como su jefe espiritual a un hombre al cual no eligieron y por el cual no votaron? Si ese amor y esa obediencia al Papa que hay en la mayoría de los católicos no es obra de Cristo, ¿cómo se explica este extraño fenómeno? Cuarto, unidad de comunión, la misma Iglesia en todo el mundo. Formamos una sola Iglesia en todo el mundo. Todos pertenecemos a la Iglesia Católica Romana. Nuestro rey es Cristo y su vicario aquí en la tierra es el Papa. No formamos la iglesia cubana, la iglesia venezolana, la iglesia chilena, sino la iglesia en Cuba, la iglesia en Venezuela, la iglesia en Chile. Igual que en los primeros tiempos existía la iglesia en Corintio, la iglesia
en Filipo, pero todos eran una sola iglesia. Unidad de comunión porque comemos de un mismo pan, que es el cuerpo de Cristo, y de un mismo cáliz, que es la sangre de Cristo. Si el pan no fuera de verdad el cuerpo de Cristo y el cáliz no fuera su sangre, no formaríamos un solo cuerpo con Cristo. La cena no sería sino una comida fraterna entre camaradas. Por eso la iglesia primitiva se mantenía unida en la fracción del pan, como dice el capítulo segundo de Hechos de los Apóstoles, versículo 42. Lo que nos une no es el hecho de comer pan todos juntos, sino es la fe en que el pan es la comunión con el cuerpo de Cristo. Y el cáliz, como dice San Pablo, es la comunión con la sangre de Cristo. Después de nuestra investigación, buscando la iglesia que Cristo fundó, es evidente que la iglesia católica, apostólica, romana, tiene todas las características, todos los requisitos que encontramos en las Sagradas Escrituras. E históricamente es la única que puede reclamar una sucesión apostólica ininterrumpida. Para concluir nuestra investigación, es inevitable, pues, ir a la sede de la Iglesia Católica, al Vaticano, a la Basílica de San Pedro y conocer todo el significado y simbolismo de la sede del Vicario de Cristo. Nos encontramos ahora ante el monumento más grande de la cristiandad. Esta es la Plaza de San Pedro. Aquí viene la gente a buscar a Dios, a buscar algún sentido espiritual para sus vidas. Y este es San Pedro, el monumento más grande de toda la cristiandad. Está basado en las palabras del mismo Cristo que dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta imponente plaza de San Pedro está rodeada por una columnata que representa los brazos abiertos de la iglesia, que se abre como una madre para acoger a todos sus hijos para protegerlos. Unos brazos abiertos en los que tiene cabida los hombres de todas las razas, de todas las naciones y de todos los tiempos, es decir, una iglesia universal, católica, para todos los hombres de todos los tiempos. En el centro de la plaza se encuentra un obelisco de origen egipcio, el cual se encontraba colocado originalmente en el Circo Máximo, lugar donde muchos de los primeros cristianos murieron mártires de su fe. Hoy el obelisco está coronado con una cruz que representa la victoria de Cristo sobre el mundo pagano. Seguramente este obelisco presenció el martirio y la muerte de San Pedro. Arriba de la columnata se encuentran las esculturas de muchos santos, santas, mártires, vírgenes, confesores que han sido hijos ejemplares de esta iglesia. Estos hijos e hijas que fueron acogidos por los brazos de la iglesia ahora se nos presentan como héroes en el cumplimiento de las virtudes evangélicas. Son la corona de santidad que tiene la iglesia, porque la iglesia de Cristo es una iglesia santa. La figura central de todas estas esculturas se encuentra en el vértice de la fachada. Es precisamente el santo, el Cristo, aquel de quien hemos recibido la salvación. Él es el centro, el alfa y omega, principio y fin de nuestra fe. A sus lados está San Juan el Bautista, representando la tradición del Antiguo Testamento. Y del otro lado, San Andrés,
cargando su propia cruz, representando al Nuevo Testamento, a la nueva generación de mártires que darán su vida por el Mesías. La Iglesia es santa. La Iglesia de Cristo es santa principalmente porque Cristo es el santo que la santifica con sus sacramentos, con su Eucaristía, con su bautismo, que nos purifica porque la sangre de Cristo nos lava. La Iglesia de Cristo ha sido bañada con la sangre de Cristo y con la sangre de los mártires. Ciertamente en la Iglesia de Cristo ha habido muchos pecadores. Si no los hubiera, el Santo Padre no hubiera nunca pedido perdón, pero ha pedido perdón precisamente por los pecados de sus hijos. Los hijos, los hombres, como humanos, siempre hemos sido pecadores. Pero también el fruto de la sangre de Cristo se ve en toda esa corona de santos, de mártires, de confesores, que precisamente aquí en San Pedro, toda esta iglesia, todos estos brazos, están coronados de todos esos santos, santas, confesores, mártires que han dado su vida por Cristo y que muestran el poder de Cristo Redentor para cambiar a los hombres y transformarlos. Esta es la Iglesia de Cristo, una santa, católica y apostólica. Justo antes de entrar al pórtico de la Basílica, se encuentran dos esculturas monumentales de los dos principales apóstoles, gracias a los cuales la fe de Cristo ha llegado hasta nuestros días. De un lado está San Pedro, con la llave del reino en la mano. Del otro lado está San Pablo con su espada, el apóstol que llevó la buena nueva a los gentiles. El Apocalipsis nos dice que Jesucristo es el que tiene las llaves. Entonces, ¿por qué aparece Pedro con las llaves en las manos? Porque Cristo mismo, el que tiene las llaves, se las entregó. Él mismo le dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18 en adelante, a ti te daré las llaves del reino. Es Cristo el que ha puesto las llaves del reino a Pedro, su representante visible en la tierra. Es Cristo el que nombró a Pedro la roca. Es Cristo el que le dice, yo rogaré para que tu fe no desfallezca. La fe de Pedro está sostenida por la oración poderosa de Cristo. Pedro fue mártir de Cristo. Él murió y fue clavado en una cruz de cabeza. Por humildad quiso ser clavado de cabeza. Y aquí lo que era el circo máximo, aquí fue enterrado, había un cementerio y aquí fue donde se levantó este gran edificio, el edificio más grande, más representativo de la cristiandad, la Basílica de San Pedro, en honor a la confesión de Pedro, a ese mártir de Cristo que dio su sangre por su fe en el Señor. Un bajorrelieve en la parte central de la fachada marca el momento del primado de Pedro. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En el vestíbulo de la basílica de cada lado se encuentran dos esculturas ecuestres, una de Constantino y otra de Carlomagno, dos emperadores, autoridades civiles que impulsaron la fe de Cristo en su imperio. Por esa razón, uno de los extremos de la columnata se llama el brazo de Constantino y el otro, el brazo de Carlomagno. Dos hombres que hicieron posible que la Iglesia abrazara como hijos a más hombres en la historia. Aquí, en el atrio, están las cuatro puertas: la puerta central, la puerta del bien y del mal, la puerta de la muerte y la puerta santa, que se abre únicamente en los años jubilares y representa a Cristo, como dice el capítulo 10 de San Juan. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo.
Una vez dentro de la basílica, la vista es impresionante. Resalta ante nuestros ojos el inmenso espacio, el armonioso techo, la policromía del pavimento de preciosos mármoles. Las estatuas de los santos fundadores de las órdenes y congregaciones religiosas que se localizan alineadas en los pilares están enmarcados en nichos con forma de concha, porque efectivamente ellos son las perlas preciosas y las verdaderas columnas de la iglesia. A lo largo de la nave central, sobre la bóveda de los arcos, vemos representadas, como nobles figuras femeninas recostadas, las 28 virtudes cristianas y humanas que favorecen nuestro camino hacia Dios, fuente de todo bien. A mano derecha, dentro de la nave central, se encuentra la capilla de La Pietà. El gran escultor Miguel Ángel terminó esta obra maestra cuando tenía 24 años. Antes de él, los artistas, cuando representaban a la Virgen con Cristo muerto entre sus brazos, la reproducían, abrumada por el dolor, casi abandonada a la desesperación. Miguel Ángel, en cambio, quiso darle un matiz sobrenatural. En el rostro celestial de la Virgen se vislumbra una dulzura incomparable, una serena, ordenada y majestuosa aceptación del inmenso dolor, mientras que con fe e inmenso amor nos muestra a aquel que nos ha redimido. Parece como que el rostro dulcísimo de Jesús se estuviese despertando, sonriendo, de un tranquilo sueño, y que después de tantas espinas esté floreciendo la rosa maravillosa de la resurrección. Aquí los cristianos, en recogido silencio, recuerdan a qué precio fueron rescatados e invocan conmovidos la protección de María. Un poco más adelante nos encontramos con la capilla de adoración perpetua del Santísimo Sacramento. Es este lugar más sagrado e importante de la Basílica Vaticana. Todo el esplendor y majestuosidad del edificio, sus mármoles y sus estatuas, sus columnas y su esplendor, son un pequeño tributo de adoración a aquel que quiso quedarse con nosotros hasta el fin de los tiempos en la Eucaristía. Aquí, en este lugar de recogimiento, ofrecimos una sentida oración por toda la gente que se encomienda a nuestras oraciones. En el centro de la nave central se levanta majestuoso bajo la inmensa cúpula el elegante baldaquín. Esta es la Iglesia Católica. Vean toda esta hermosura, todos estos mármoles, toda esta belleza. Todo esto es en honor de Jesucristo nuestro Señor. Aquí está la tumba de San Pedro, precisamente bajando desde esa columna hasta la parte más baja. Ahí está la tumba de Pedro, aquel a quien Cristo le dijo: tú eres la piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí están las palabras de Cristo a San Pedro en el Evangelio de San Mateo, cuando San Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí se encuentran los restos mortales del apóstol Pedro. Y esto lo podemos afirmar con la certeza de las investigaciones científicas más recientes. A un lado del altar principal se encuentra una escultura de bronce del apóstol Pedro, representado en el acto de bendecir y de enseñar, mientras aprieta entre sus manos las llaves del reino de los cielos. Los peregrinos que llegan a San Pedro la buscan para tocarle el pie, ya casi consumido por millones de besos, repitiendo de esta forma un acto de veneración antiquísimo. Al contemplar el baldaquín, no podemos evitar el quedar extasiados con su imponente belleza. Puede parecer, y lo es realmente, un gigantesco baldaquín de procesión,
que antecede y hace que en el sacro lugar se detenga la secular procesión de peregrinos que durante el transcurso de los siglos aquí elevaron sus plegarias delante de la tumba de San Pedro. Sobre los cuatro pedestales de mármol blanco se levantan las columnas doradas en espiral. La primera parte de las columnas, de acanalado helicoidal, tiene como significado el movimiento del alma que va hacia lo alto. Sobre las columnas se extiende entre cuatro capiteles el imponente brocado. Sobre los capiteles, cuatro ángeles extienden sus coronas de flores, mientras otros más pequeños sostienen los símbolos del Papa: la tiara, las llaves, la espada y los evangelios. En la parte superior de los cuatro gigantescos pilares que sostienen la cúpula se encuentran los medallones en mosaico de los cuatro evangelistas: San Lucas, San Mateo, San Marcos y San Juan, simbolizando el sostén sobre el que se asienta toda nuestra fe. En la base de estos pilares se encuentran cuatro esculturas que representan las reliquias más preciadas de la Pasión: el sudario con el rostro de Cristo, representado por la Santa Verónica; la cruz donde murió Cristo, representada por Santa Elena, madre de Constantino, quien hizo traer a Roma dicha reliquia; la lanza de Longines, el centurión romano que traspasó con su lanza el costado de Cristo en la cruz; y el cráneo de San Andrés, apóstol hermano de Pedro, quien aparece cargando su cruz en forma de X, recordando su martirio. Estas reliquias se encuentran en los pilares que sostienen la cúpula, porque es precisamente la pasión de Jesucristo el precio que se pagó para ganarnos la gloria eterna en la morada del Padre Celestial. La cúpula representa la gloria de Dios, la patria celestial a la cual estamos todos encaminados, representada con diversos círculos concéntricos que simbolizan a las jerarquías celestiales. Al fondo de la basílica se encuentra la Gloria de Bernini, la magistral obra del artista, el altar de la cátedra, llamado así porque, según una antigua tradición, en esa vieja silla, ahora cubierta de marfil, el apóstol Pedro se sentaba a impartir sus enseñanzas a los primeros cristianos en Roma. A los pies se encuentran los cuatro doctores de la Iglesia: San Ambrosio, San Atanasio, San Agustín y San Juan Crisóstomo, simbolizando cómo estos maestros de la Iglesia instruyen a los creyentes en los misterios de fe, siempre en coherencia con las enseñanzas originales de Pedro. Las enseñanzas del Evangelio no cambian, pues el Espíritu Santo, representado por la paloma al centro del estrellón, con su vuelo ininterrumpido a lo largo de los siglos, asiste y acompaña a la Iglesia. La vidriera de alabastro se encuentra dividida en 12 sectores, como homenaje a los 12 apóstoles que anunciaron el Evangelio de Jesucristo en todas partes del mundo. Ahí están sonando ya las campanas de San Pedro, convocando a la gente para reunirse en la iglesia, en esa iglesia de los apóstoles, para vivir esa fe. Aquí venimos a cargar las baterías, aquí venimos a cargarnos de fe, para llevarla después de aquí, desde Roma, desde el centro de la cristiandad, a todo el mundo. Llegar a la Plaza de San Pedro de día o de noche siempre es una experiencia imponente.
ríos de gentes de todas partes del mundo, de todas las razas, vienen aquí a profesar su fe, a escuchar al vicario de Cristo. Ver al vicario de Cristo siempre es un gozo muy particular, y todavía más el poder celebrar la Eucaristía dentro de la Basílica. Tuvimos la oportunidad de celebrar la Santa Misa en uno de los altares laterales junto a un lado del altar principal. Esta era una ocasión muy especial porque los que nos reunimos alrededor del altar éramos un grupo de colaboradores de Hombre Nuevo. Cada uno con su vocación particular, solteros, casados, consagrados, pero todos estábamos celebrando con una gran devoción esta Sagrada Eucaristía para renovar nuestra fe y así sacar fuerzas para seguir trabajando por extender esa fe de Pedro, esa fe de más de 2000 años, esa fe que no cambia, para seguir trabajando por la Iglesia de Cristo. Gracias a la Iglesia y a esos hombres de la Iglesia que encarnaron el Evangelio con exactitud, con rigor, sabemos que las palabras de Cristo, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, no es una utopía. Gracias a esos mártires que dieron su sangre por Cristo, que se entregaron a servir a los más pobres entre los pobres, a proteger a los desamparados, a defender a los débiles, a curar a los afligidos del alma y del cuerpo, gracias a ellos, la Iglesia sigue en pie. Gracias a tantos hombres y mujeres santos de la Iglesia, sabemos que la santidad es real, que la pureza es posible, que el heroísmo de la virtud es alcanzable. Gracias a la Iglesia nos libramos de confundir la verdad con el error, la certeza con la opinión, el bien con el mal. Gracias a la Iglesia, en todas partes se le da a Dios un culto, no solo en espíritu, sino también en verdad. Gracias a la Iglesia podemos no solo reconocer a Cristo como nuestro único Salvador, sino recibirlo como compañero, amigo y hermano en la Eucaristía y adorarlo como Dios. Gracias a la Iglesia, Pedro sigue cuidando el rebaño de Cristo. María sigue habitando en la casa de Juan y todos juntos como los primeros cristianos seguimos escuchando las mismas, exactamente las mismas enseñanzas que escucharon los primeros cristianos de labios de los apóstoles. Gracias a la Iglesia, el cristianismo es compromiso, lucha, superación, esfuerzo, exigencia, reto, autoconquista para transformarnos en otros Cristos. Frente a toda esta majestad, podemos tratar de representar en la imaginación todos los acontecimientos que en el mundo profano han sucedido mientras que la Iglesia
ha permanecido incólume. Civilizaciones desaparecidas, tronos derrumbados, imperios y reinos desmembrados, razas y pueblos amalgamados, trastornados, asolados, vicisitudes que se repiten de victorias y derrotas, de tratados firmados y destrozados, flujo y refugio incesante de intereses, de pasiones, de ambiciones que chocan entre sí, sistemas efímeros de filosofías, teorías científicas que pasan, corrientes literarias de moda, herejías, cismas, guerras, revoluciones. Una sola institución domina esos escombros. Un solo reino que ha visto nacer a todos los reinos y gobiernos actuales. Un solo faro que, asentado sobre la roca, hace lucir su luz sobre el caos. Nuestra madre, la esposa de Cristo, la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Todos los reinos que la vieron nacer han desaparecido. Todos los gobiernos que ahora la contemplan desaparecerán, porque se asienta sobre una roca contra la cual ningún poder, ni humano ni infernal, podrá prevalecer. La roca puesta por el mismo Cristo. Si tú eres católico y no sabes por qué, convéncete y alégrate de serlo, porque esta es la única iglesia que Cristo fundó.